Buenos días, ¿qué tal? Good to see you and welcome to our live session here in Casa Spanish. My name is Carlos and I'm your Spanish as a foreign language teacher. So, welcome everyone. Good to see you. Today we're going to be working on vocabulary. So, it's going to be a crossword and we will work on the vocabulary of city places. Now, I've been thinking about this topic because of the famous question like, ¿dónde está la biblioteca? O ¿dónde está el baño? So, that structure, I think it's really engraved in the way we speak, but sometimes we tend to forget the vocabulary that we're looking for. So, welcome, welcome today. Thank you for joining us in this Saturday morning. We have Julia, hola a todos. Hello, Julia. Good to see you. Welcome. And then we have Lynn. Hola, Lynn. Buenos días. Thank you. Thank you for joining us. Excelente. So, as I said, we're going to be revising vocabulary. And the way it works, I give you the definition and you give me the word in Spanish. You can use the chat. Whether you're watching on YouTube or Facebook or Twitter, you can use the chat. And if you know the answer in Spanish, I would encourage you to try. But if you don't know how to write it down in Spanish, use English. It's fine because we're also revising comprehension. So, Jim, good to see you, Jim. Good morning. Hello. Welcome. So, let's start our first crossword of today. And let's go to city places. Here it is. City places. And the first one is going to be a long one. And Lisa, good morning, Lisa. Good to see you. Let's start with the number one. It's going to be a long one. So just listen and try to understand. Establecimiento comercial de venta en el que se expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas, productos de limpieza, etc. El cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida. Establecimiento comercial de venta en el que se expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas, productos de limpieza, etc. El cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida. Tenemos muchos ejemplos aquí en el Reino Unido, por ejemplo, Tesco, Asda, Aldi, Waitrose, todos estos tipos de establecimientos. Julia nos da la primera respuesta, supermercado. Muy bien. Y Lisa, supermercado. Jim, supermercado. That is our first answer. Palabra larga, long word. Muy bien. Continuamos. Número cuatro. Tenemos una A. We have an A. Establecimiento donde se vende y toma café y otras consumiciones. Establecimiento donde se vende y toma café. Y otras consumiciones. Now, this one, because we have two options, if you read the list that I gave you before, you can say café, as in English, café, but we have another option in Spanish, a bit longer, right? And Lisa is giving us the answer. Very good. Cafetería. So in Spanish, you can say café for a place where they sell coffee or cafetería. Both are correct. Excellent, Jim, adding that accent. I love it. And let's move on to number two. Number two down, another kind of like long word. There is a T. Ah, el hospital de los animales. Palabra larga, pero importante. ¿Cómo llamamos a el hospital de los animales? Remember, es femenino, ¿ok? The establishment, the place, el lugar es femenino, because it's the same word as the job,
But in this case, you know, when we're talking about the hospital, we always go to the feminine option. So how do we say this? El hospital de los animales. Lynn is giving us the answer. Excellent, Lynn. Veterinaria. And Jim, veterinaria. Muy bien. Long word. Don't forget that pronunciation, please. That B, we don't go for that V in Spanish. So that would be veterinaria. B. Muy bien. Continuamos. Número 9. Here we have it. Oh, finally, a short one. Local o sala donde como espectáculo se exhiben las películas. Local o sala donde como espectáculo se exhiben las películas. So that exhiben, you can replace it with se muestran las películas, un lugar donde podemos ver películas. Tenemos, así es, Julia, no hay problema, el cine. El cine, muy raro que en español digamos el cinema, muy, muy raro. Para uso diario utilizamos la palabra cine. Excelente, seguimos. Número 15. Vamos para allá. Aquí tenemos el 15. Establecimiento donde se practica la musculación usando máquinas mecánicas o eléctricas. Establecimiento donde se practica la musculación usando máquinas mecánicas o eléctricas. En inglés, la palabra es corta. En español, vamos por la palabra larga. Lisa nos da la respuesta. Excelente. El gimnasio. Así es. El gimnasio. Tengan cuidado con esa pronunciación. That pronunciation. Gimnasio. Muy bien, Jim. Muy bien, Lynn. Muy bien, Julia. Very good, guys. You're doing great. Continuamos. Vamos con el número 7. 7 para abajo. Tenemos lugar en que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies animales para que sean contempladas por el público y para su estudio. Otra vez, en inglés es corto, en español es largo. Lugar en que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies animales para que sean contempladas por el público y para su estudio. Muy bien. ¿De qué tenemos de respuestas? Y Jim nos las da, el zoológico. Excelente. El zoológico. Recuerden la pronunciación, pronunciation of the Z. We have zoológico, as in like S normally, or the Spanish version, zoológico. Both are correct. But I would say even more important is that G sound. G. Gico. Zoológico. Okay. Muy bien, Julia. Muy bien, Lisa. Bien escrito. Well spelled. Excellent. Seguimos. Vamos con el número 11. 11 horizontal. Y tenemos establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. El lugar de educación donde van los niños a aprender. Muy bien, Lisa, tenemos la escuela. Excelente. En español, generalmente, la primaria la llamamos la escuela, but also, you know, as a general object, we also say school, like vas a la escuela, even if it's secondary school. So use it for both, it's fine. Muy bien, excelente, Julia, la escuela. Muy bien, Jim, la escuela. 16, vamos con 16 para abajo, and we have a super long word. We can do this.
lugar donde puedes mandar cartas y comprar timbres postales. Lugar donde puedes mandar cartas y comprar timbres postales. So this is a long word, but actually it's in three parts, right? Like there is a preposition in the middle. Something, something, de, and then the end. So how do we call that place where we can mandar cartas y comprar timbres postales? Tenemos Lisa giving us the first word, which is oficina. Oficina postal, pero no con el oficina de. Does anybody have the second word to refer to this? Oficina postal is one option, but then we have the other one, which is oficina de correos. So that is the post office. Oficina de correos, or as Lisa said, oficina postal, but without the preposition. Oficina de correos. Muy bien, Katy. Excelente. Good morning. Correos. And Lynn is giving us correos. Oficina de correos. So remember, we have two options because why not? We love to have options. Nos movemos. Let's go to 17. Here we have it. There is an E kind of in the middle. Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se practican la investigación y la docencia. Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se practican la investigación y la docencia. Y tenemos Jim giving us the answer, oficina, el hospital. Definitivamente, no hay problema. Lisa, el hospital, así es. Remember, the H is silent. We don't say it. Hospital, el hospital. Excelente, vamos con el número 8. 8, 18, no. Aquí está. El número 8. Aquí está. Muy bien. Laboratorio y despacho de medicinas. Laboratorio y despacho de medicinas. ¿Dónde compramos las medicinas? ¿En qué lugar compramos las medicinas, chicos? Tenemos el hospital y luego tenemos la prescripción. Y nos vamos a, muy bien, Jen, muy bien, Julia, la farmacia. Excelente. Nos vamos a la farmacia. Muy bien. Len, excelente. Lisa, excelente. Continuamos. Vamos con el número 10. We have a short one. Local en que se despachan bebidas, generalmente alcohólicas, que suelen tomarse de pie ante el mostrador. Local en que se despachan bebidas, generalmente alcohólicas, que suelen tomarse de pie ante el mostrador. Y así es, no tenemos ningún problema aquí. Excelente, Katy. Este es un bar. So, decimos generalmente alcohólicas, porque también es posible tener un bar de jugos o un bar de bebidas, digamos, refrescantes. Entonces, tenemos las dos opciones. Excelente. Seguimos con el número 13. Here we have it. It starts with A. Ah, this one is important, guys. Corporación integrada por el alcalde y concejales de un municipio para su administración. Corporación integrada por el alcalde y concejales de un municipio para su administración. Y comienza con A. Excelente. Tenemos nuestra respuesta. El ayuntamiento. El ayuntamiento. The main hall where the mayor works. Muy bien, Lisa. Muy bien, Katy. El ayuntamiento. Aquí lo tenemos. Continuamos.
vamos con el número 6. 6 para abajo. Aquí está. Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas mediante precio para ser consumidas en el mismo local. Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas mediante precio para ser consumidas en el mismo local. Tenemos, así es, tenemos la palabra, respuesta, restaurante. Restaurante, restaurante. Excelente, chicos. Interesante that we are working with synonyms, right? Like establecimiento, establishment, local, same thing as establishment. So that's interesting to note all these synonyms that we're using. And of course, as you say, restaurante is our answer. Pronunciation, be very careful with that au, please. Restaurante, restaurante. In Spanish, that diphthong we do say au, restaurante. Muy, muy bien. Seguimos con el número 5. 5R. Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas. Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas. ¿Qué tenemos aquí? Pues un lugar, bueno, en Londres hay muchos famosos. Tenemos el Old Vic, el Imperial. Julia, tenemos nuestra respuesta. Muy bien, el teatro. El teatro, correcto. Katy, teatro. Jim, teatro. Lisa, teatro. Muy bien, chicos, el teatro. Continuamos, vamos con el 3 para abajo. Construcción de piedra, ladrillo, madera, etcétera, que se construye sobre los ríos, fosos y otros sitios para poder cruzarlos. En Londres hay uno muy, muy famoso. Construcción de piedra, ladrillo, madera, etcétera, que se construye sobre los ríos, fosos y otros sitios para poder cruzarlos. ¿Qué tenemos, Jim? Tenemos nuestra respuesta. Excelente. Es el puente. El puente, por ejemplo, en Londres, el puente de la Torre. Otras ciudades con puentes famosos, San Francisco, etc. Muy bien, Katy. El puente, y es una palabra masculina. Continuamos. Vamos con el número 12 para abajo. 12 para abajo. Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. ¿Qué tenemos? Así es, Lisa. Muy bien. U es femenino. Katy nos da la respuesta. Excelente. La biblioteca. No hay ningún problema. La biblioteca femenino. Jim, muy bien también. Y Lynn, la biblioteca. Excelente, chicos. Seguimos. Vamos con el número 14. Aquí está. Comienza con T. Oh, no es este. Aquí está. Lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias. Lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias. Ah, ¿qué palabra es este? Donde trabajan los abogados, donde trabajan los jueces, llevan casos, digamos, complicados. Muchas veces los casos complicados se van a este lugar. Son casos legales, claro. ¿Qué tenemos aquí? Lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias. Tenemos, Lisa, nos dice el tercero.
No, en este caso, chicos, la palabra es un poco difícil, se las voy a dar. Es el tribunal, court. Muy bien, Len, excelente. Es el tribunal de justicia. Seguimos, vamos con el número 19. El lugar donde venden libros. ¿Cómo llamamos al lugar donde podemos comprar libros, chicos? El lugar donde venden libros. Ya tenemos la biblioteca, pero no es la biblioteca. En la biblioteca no venden libros. Jim nos da la respuesta. Muy bien, es una librería. Recuerden que termina en femenino. Muchas veces, I mean, it's very common, like all the places where things are sold is going to be feminine. I mean, all of them almost. Seguimos. Muy bien, Len, librería. Katy, librería. Excelente. Nos movemos al 18. 18, aquí está. Establecimiento sanitario más pequeño que un hospital. A. Establecimiento sanitario o de salud más pequeño que un hospital. Y Lisa, tenemos la respuesta. Excelente. Una clínica. Una clínica. Un establecimiento de salud de talla más pequeña. Muy bien, Jim. Clínica también. Seguimos, vamos con el número 21. Vamos para allá. Lugar donde se venden zapatos. Lugar donde venden zapatos. Remember what we said before when we're talking about the places where objects are sold, you will go for the feminine. So try to do it in feminine. How do we call this? Lugar donde venden zapatos. ¿Cómo llamamos? Y tenemos nuestra respuesta. Muy bien, Lisa. Zapatería. Excelente, Jim. Zapatería. Len, no hay problema. Y Katy, zapatería. Muy bien, chicos. Zapatería. Seguimos. Vamos con el número 20. Aquí está. En una población, espacio que se dedica a praderas, jardines y arbolado con ornamentos diversos para el esparcimiento de sus habitantes. En una población, espacio que se dedica a praderas, jardines y arbolado con ornamentos diversos para el esparcimiento de sus habitantes. ¿Qué tenemos aquí? Lisa nos da la respuesta, el parque. Y Jim también, el parque. No hay ningún problema. Entonces, como pueden ver, as you can see, we're also practicing comprehension because, you know, the definitions, they're being changed. They're not that obvious sometimes. So that is excellent. Well done, guys. Julia, el parque. Muy bien. Seguimos. Vamos con el número 25. Aquí está, 25. Local donde trabaja el barbero. Local donde trabaja el barbero. Again, we will go for feminine. So give it a go. How would you call that place where el barbero trabaja? And go for feminine. ¿Cómo vamos? En este lugar se cortan barbas, se corta el pelo, se da el estilo al pelo. Muy bien, tenemos nuestra respuesta, Katy. Excelente, la barbería. La barbería, muy bien. Lynn, excelente, barbería. Estas son nuestras respuestas. Seguimos, chicos, vamos con el 26. Importante, because it's a long one. Tienda o puesto de verduras, donde compramos las verduras. Es una tienda específicamente para verduras. ¿Cómo llamamos a esta tienda? En inglés esto sería como el greengrocer. Este es la versión en español. ¿Alguien tiene una idea? Ah, Lisa nos da una buena palabra, legumería. Vamos a tratar de usar la palabra verdura
en este caso, pero es interesante, legumería. La palabra para el lugar donde pueden comprar verduras es verdulería. La verdulería. Muy bien, Jim. La verdulería. Esta es la manera en que lo decimos. Y vamos con el número 22. ¿Dónde estamos? Aquí está. Another interesting one. Let's see. ¿Cómo llamamos a un templo musulmán? El templo musulmán. En Londres, en Whitechapel, hay muchos. Entonces, ¿cómo llamamos al templo musulmán donde los musulmanes van a orar? ¿Alguien tiene alguna idea? Hay una muy famosa en la ciudad de Córdoba, en España. Ah, casi, Lisa. Muy bien. Mosquito. Mosquito es el animal que pica y succiona la sangre. That would be the insect, the animal. But it's very close, very, very similar to that word. James, mosquina. No, I will give you the answer for this one. We say una mezquita. Mezquita, that would be a mosque. Una mezquita, el templo musulmán. Pero me gusta que es muy similar a mosquito. Y Katy nos dice mosquita. That would be maybe the wife of the mosquito. Why not? The word is mezquita, guys. There you have it. Add it to your list of vocabulary. Seguimos. 24. Now, the other option. El templo cristiano. How do we call that place of worship for Christians and Catholics? How do we say this? El templo cristiano. El número 24. And we have an E in the middle. How do we call this? Muy bien, Lisa, tenemos nuestra respuesta, la iglesia. La iglesia, that would be the church. Muy bien, Lisa, Julia, iglesia, Lynn, iglesia, Kathy, iglesia, Jim, iglesia, no hay problema. Good. Seguimos con el número 23. Let's do 33. Tienda o lugar donde se vende al por menor la carne para el abasto público. Tienda o lugar donde se vende al por menor la carne para el abasto público. Quiere decir que venden carne al público en general y al por menor quiere decir poca cantidad. No es para otras tiendas, no es para supermercados, es para la población. Entonces, es poca cantidad. ¿Cómo llamamos a esta palabra? Muy bien, Katy. Tenemos, es la carnicería. La carnicería. Excelente. Jim, muy bien con el acento. Seguimos. Vamos con el número 27. Número 27. We're about to finish. That's amazing. Vamos para allá. Establecimiento industrial para el lavado de la ropa. Establecimiento industrial para el lavado de la ropa. Again, go for feminine at the end. How do we call that place where we take our clothes to be washed? And it's industrial, so it's machines. I mean, it's not just a person who does it. ¿Cómo se llama establecimiento industrial para el lavado de la ropa? Excelente, Jim. Muy bien. Es la lavandería. La lavandería. Muy bien. Ese es nuestro vocabulario. Seguimos. Nos vamos con el número 29. Aquí está. Sitio, casa o lugar donde se hace o vende el pan. Sitio, casa o lugar donde se hace o vende el pan. Una noche un poco fría, lluviosa, quieren tomar café con pan, entonces necesito ir a la
como llamamos a la, muy bien, Lynn, excelente, a la panadería, panadería. Esa es nuestra palabra para el lugar donde se vende pan. Muy bien, Katy, excelente, panadería. Julia, buen trabajo, panadería. And we have two left. Let's see, 28. Aquí está. Recinto, another word for establishment. So now we have establecimiento, local, recinto. Recinto con grandes dimensiones, con gradas para los espectadores, destinado a competiciones deportivas. Recinto con grandes dimensiones, con gradas para los espectadores, destinado a competiciones deportivas. So, the place where we go to see sports. Puede ser rugby, puede ser fútbol, puede ser fútbol americano también. ¿Cómo llamamos a este recinto? Muy bien, Lynn. Esta es nuestra respuesta. El estadio. El estadio. Así es. Es el recinto donde observamos deportes. El estadio. Y excelente, Katy. También nos dio la respuesta. Y vamos a hacer la última. And the last one. Let's go. Empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de sus accionistas y de los depósitos de sus clientes. Empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de sus accionistas y de los depósitos de sus clientes. Y Lisa nos da la respuesta. Es el banco, definitivamente es el banco. Jim, el banco, muy, muy bien. Estas son nuestras respuestas, chicos. El banco. And guess what? Muy, muy buen trabajo el día de hoy. Excelente. Felicitaciones. Congratulations, guys. That was really, really good. So the definitions, I have to tell you, because I was using definitions which were a bit harder. So I'm very happy to see that you were able to get the meaning of what I was trying to say. So that was really impressive. And so this vocabulary, as I said, sometimes it slips. And important thing to remember that when we talk about places where things are sold, they are in feminine, you know, carnicería, zapatería, frutería, verdulería. So, you know, every time you try to remember, at least go to that rule so you won't be lost. Lisa is telling us, gracias, Carlos. No, Lisa, thank you for coming. It's always a joy to have you all here in these lessons. So if you have any questions or suggestions, please let me know in a message. And I wish you a very happy Saturday. And of course, like if you also would like to know something else, you can always send me a message. I'm always checking them. Katy saying, Katy Ofield, gracias. De nada, Katy. Thank you for coming. I hope this was useful for your learning journey. And I will see you in 2 weeks for the next live session. And also, if you're looking for Spanish lessons, I might send you a message, you know, on the chat, you know, to give you the options, or if you have any questions as well, just, you know, just like to have a casual chat about it. But yes, everything was well, and this was a really good session for you guys. So congratulations, Julia. Bye, Julia. See you next time. And bye, guys. I wish you a happy, happy Saturday and see you next time. Hasta luego. Muy bien. Bye, Jim. Hasta luego.